Queridos amigos de XHGBT, ¿cómo están? Es un placer saludarles en un video más, un reporte urbano como los que ya hemos estado transmitiendo. Pues, ¿qué creen? Que ahora estamos en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en una colonia llamada San Francisco Tepojaco. La zona más olvidada, vean nada más. La zona más olvidada de Cuautitlán Izcalli, y eso que ya hay mucha gente, mucha habitación, y vean en qué condiciones se encuentra. Vean allá abajo, esta colonia, por lo que me comentan, ya tiene muchos años de fundada. Vean, ya hay casas completas, ya no hay terrenos baldíos, o al menos no hay muchos, pero ya es una zona muy, muy habitada. Estamos hablando de a lo mejor de un 98% de habitación aquí en esta colonia. Pero créanme, créanme que es una calamidad esta colonia en Cuautitlán Izcalli. Es una zona olvidada por el gobierno de Cuautitlán Izcalli, donde vean, ustedes vean los baches, la pavimentación. Vean aquí, me dicen que allá adelante está peor. Vean, a esquivar los hoyos, esa es la tarea de los choferes, de los carros, a esquivar los hoyos. Este es un pedacito que pues está aceptable, pero créanme que venimos aquí porque nos hicieron el reporte de que viniéramos a hacer un video en esta zona. Repito, su nombre es San Francisco Tepojaco, la zona más olvidada de Cuautitlán Izcalli, o del gobierno de Cuautitlán Izcalli. Vamos a ver si es cierto que bajando esta lomita está pésimo, pésimo, pésimo todo. Los servicios, parece que el agua potable falla muchísimo, pero vean, ya está completamente habitado, ya casas por todos lados, todos pagan impuestos, todos pagan predial, y las condiciones de su colonia es de lo más precario que hay en Cuautitlán Izcalli. Si ustedes tienen otra colonia que esté peor que esta, háganoslo saber para llevar nuestras cámaras hasta allá. Vean, aquí dicen que empieza una zona muy, muy fea. Pues por lo que se ve, sí, vean. Vean nada más allá, de aquel lado. Esas dos calles no están habilitadas para transitar. Y, ay, vean, ya hasta dañé mi carro. Esta es, se supone que esta de aquí al lado es una calle que baja. Y vean cómo está. Ni siquiera se usa. Mejor usan esta de dos sentidos, que debería de ser de un solo sentido. Vean acá. Sí está de verdad deplorable. Una zona marginada. Vean, mejor la gente está tapando los hoyos, pero con tierra, o sea que esto no dura para nada. ¿Ya vieron? Y vean, aquí está, de verdad sí está. Esa calle no está habilitada, y por esa calle deberían de bajar los carros. Y bajan por esta que está en un doble sentido. ¿Por qué no bajan los carros por ahí? Pues porque arriba, allá arriba, están unos hoyísimos enormes. Enormes, enormes, que pues son intransitables. Y eso, mira, vean aquí. Que aquí ya tenemos tiendas importantes. Miren, aquí está una. Que no, vean de aquel lado. Es, de verdad es impresionante el descuido que ha tenido este gobierno de Cuautitlán Izcalli con esta gente. Ya hay tiendas importantes aquí, las cuales igual me imagino que tampoco hacen gestión alguna ante el ayuntamiento para que esto sea arreglado. Vean, aquí doble sentido, porque
porque en la calle de allá abajo está intransitable, en la calle de allá abajo, que es una para ir y otra para venir. Vean, vamos a subir por acá arriba. Vean nada más. De verdad, llamado a las autoridades de Cuautitlán Izcalli, ¿para qué? Vean, ahí va uno en sentido contrario. ¿Por qué? Porque aquí está esta calle que debe de subir. Por aquí deben de subir los autos. Y está verdaderamente nefasta. Miren, ya, ya hay una tienda abajo que, pues ya saben, es la de Mamá Lucha. Pero también no se hace nada para gestionar que hagan los arreglos necesarios en esta zona. San Francisco Tepojaco, señoras y señores. Y déjenme enseñarles, parece que aquí a la vuelta a la izquierda está, pero sí para llorar. De verdad es increíble que los impuestos de la gente no trabajen. Vean nada más qué hoyísimos. Vean aquí. Los impuestos de la gente no trabajen. Miren, aquí viene una camioneta en reversa, porque me imagino que no puede pasar. Vean. De verdad, esta es la zona más marginada de San Francisco Tepojaco. Vean nada más, señoras. Vean. Espero que alcancen a ver en el video el piso, el suelo de esto. Pero créanme que da vergüenza. Todas estas casas, todos estos habitantes ya pagan impuestos y sus impuestos no trabajan en las mejoras de su localidad. Vean nada más. Miren. Y de los dos lados está igual, ¿eh? De los dos lados. Mucha gente viviendo ya aquí. Vean esa coladera. Vean nada más. No sé si la alcancen a ver, pero vean esa coladera. Sin registro, abierta y todavía... No, no. De verdad, no sé cómo podemos tolerar este tipo de situaciones. No tenemos una vivienda digna. Vean, vean esto. Vean nada más. Vean cómo se va a mover el carro, ¿eh? Miren, vámonos ahí, ¿eh? Una zanjota. Está increíblemente en mal estado. La zona más olvidada de Cuautitlán Izcalli. Espero de verdad que hagan algo las autoridades para que de verdad corrijan esta situación. Esta zona de aquí, como pueden ver, según los vecinos, es la zona más proletaria, más humilde de toda esta zona. Aquí vive la gente más humilde que hay y ni aún así les ponen, vean, les ponen los buenos servicios. No hay agua, el agua la tiran creo que el lunes y jueves o no sé, pero todas estas personas que viven en esta zona de aquí son las zonas más, las personas más afectadas porque viven en condiciones deplorables. Créanmelo que es muy triste tener este tipo de zonas aquí y que este gobierno de Cuautitlán Izcalli abandone a las personas que votaron por ellos. Esto no es nuevo, esto al parecer ya tiene muchos años así y no han hecho gran cosa para mejorar la situación de todas estas personas. Y como te comento, si existe una zona en Cuautitlán Izcalli que tú creas que está peor que esta, déjanos un mensaje y te prometemos que vamos a ir a ver tus problemas de vivienda. No es justo que con todo el impuesto que se paga, con todo lo que se recauda,
esta zona siga igual. Ya tiene muchos años, vean, basura por todos lados y aún así la gente divirtiéndose en los juegos. ¿Por qué? Porque no le queda otra, ¿verdad? Yo soy tu amigo de XHGBT, estamos para servirte, el canal es tuyo. Propono, ve nada más, propon lo que quieras que grabemos, que transmitamos, que te apoyemos y con gusto lo vamos a hacer. Y nuevamente un llamado a las autoridades de Cuautitlán Izcalli para que de verdad le echen un ojito a esta zona, vean, en doble sentido, porque no se puede transitar por la otra calle. Y de hecho aquí adelantito está igual que en la otra calle. De verdad, échenle conciencia. No vemos el cambio prometido. Miren, vean, doble sentido, hoyos por todos lados. Y bueno, queremos ver el cambio que nos prometieron. Soy su amigo de XHGBT. Nos vemos en próximos municipios y nos vemos hasta el próximo video.